Un saludo táctica a todos amiguitos de Redensaza. Andamos con la pámpara que se prende. Andamos más que bendecidos, no lo siguiente, no, no, bendecidos no. Andamos robados. Una buena noticia hoy porque hoy salió un bombazo increíble. Heriberto Tejano dejó en Manchester y bueno, los pidieron por la cara, le metieron al descarado ese. Todo muy bonito hasta que empezó a cruzarse una noticia que es un bombazo mundial y me rompe la noticia y me rompe la felicidad de Heriberto Tejano. Cabo en la madre. A Vinicius Junior le acaban de robar el Balón de Oro. Todavía la gala no es eso. Ni voy a entrar en vivo. ¿Para qué? Nadie de Madrid viajó. En Vinicius le acaban de robar el Balón de Oro. Todos los detalles aquí ahora. El chiringuito está en vivo. Desastre mundial, mi hermano. No nos dejaron disfrutar de lo de Tejan, bro. No nos dejaron disfrutar de lo de Tejan. Vamos a ver con el video. Vamos sin los reos. Te lo digo en hebreo. Para que te pongan el dedo. Aunque venga como feo. Siempre ando con mi neo. Que te cacho como un par de galletitas de oreo. Porque ando con mi combo de 70. Que vengan todos los gente que ando por la puerta. Ni butragueño, que en estos casos suele ir a pesar de todo, en las peores situaciones de relaciones, butragueño siempre se encarga de facilitar para, el para ustedes, primero que todo, vamos a ir poco a poco y paso a paso. Paso a paso y poco a poco. Primero que todo, hoy por la mañana me despierto con esta historia de Pete Morgan diciendo: cada palabra que dijo Cristiano Ronaldo en mi entrevista sobre Tejan, en nuestra explosiva entrevista, confirmó los hechos. Era un entrenador sobreproporcionado, delirante, irrespetuoso y completamente mediocre, que no podía manejar un talento de clase mundial ni dirigir a un club de ese tamaño. Y yo me digo, coño, ¿se habrá ido Tejan? Pues sí, mi hermano, breaking news, la vez se fue Heriberto. Me alegro, asqueroso cabo, pero es que puedo estar alegre, pero tengo que estar triste por mi Vinicius Junior. Vinicius Junior, Junior, la gana de robar a todo el Madrid todos los premios. Increíble la gala asquerosa que van a hacer esta gente, que ni la vamos a poner. Nadie ve a boicota Balón de Oro. Yo solo quería ponerlo por Vinicius Junior. Me hago una ilusión de madre con Baby Vini. Pero vamos primero a hablar de Heriberto Tejano. Es que estoy tan caliente con el Balón de Oro, bro. Es que me saca la pámpara. Tengo que estar feliz con este tipo. Al campo maldito, hijo de perra, asqueroso, lo acaban de echar del Manchester United. Le acaban de dar para la calle bien cabrón por ir para allá para el carajo, perro, hijo de puta. Pelagatón, me alegro, el karma te cocinó. El karma, como lo pongo yo, llegó el día del karma, te llegó campo asqueroso, agrandado. Ahora sí, todos juntos vamos a reírnos del entrenador más malo de la historia, Heriberto Tejano. Pero coño, se nos quitan los días de lujuria viendo Manchester United. Pero tranquilo, Tejano. A donde quiera que vaya, te voy a caer atrás, cabrón. Te voy a caer las tibas por Ponferradina. A ver, Madrid. Solo pido una cosa, Madrid. Ni se le ocurra despedir a Ancelotti para meter a Tejan. Pero si hacen eso, yo te lo juro, pues yo no veo a Madrid. No lo veo, le deseo lo peor. Imagínate tú el odio que le tengo a Tejan, es la persona que más odio. Y al final del día, Cristiano terminó ganando. Heriberto Tejan está enterrado de cabeza. Se va con el rabo entre las patas por descarado, por sinvergüenza, por asqueroso, por horrible. Es un horrible ese tipo, bro. Horrible. Seguimos. Tejan hizo creer que Cristiano Ronaldo era el problema y lo fastidió para que se fuera del club. Se fue Cristiano y el United siguió jugando mal. Tejan tuvo más problemas con otros jugadores y el equipo se hundió. El tiempo le dio la razón a Cristiano. Eric Tejan era el problema y me alegro mucho a los fanáticos del United, que ya no van a poder ganar la Premier por culpa del campo y hijo puta este. Por culpa de este campo asqueroso no van a ganar la Premier. Me alegro mucho, brother. Me alegro con mucho por lo que están pasando, porque no, por no creer, brother. Si la gente que a mí me falla una vez, me falla. Mira lo que decía Tejan antes. Manchester United can't win the Premier League. Manchester United no puede ganar la Premier League, dice él. No, he said this. Dijo, él dijo eso. If you read the article very well. So he's far away from Saudi. Él está muy lejos de Arabia Saudita. Igual que tú, pelagato, tú estás muy lejos de United. Away from Manchester. Me alegro mucho, perro. Me alegro, okay. Por eso el video es temprano hoy, porque esos bombazos no pueden esperar. Bueno, ahí tenemos. Y ahora, ¿quién está lejos de Manchester United? Cabo, a la calle, a la puta calle. Y Van Nistelrooy se quedan bien, me gusta Van Nistelrooy. Que se quede, que también Cristiano le dio la luz. Le dijo, bro, el único que voy a arreglar eso es Van Nistelrooy. Ojalá te vaya bien, Ruth. Todos te queremos, ex madridista, ex compañero de Cristiano en el United. Grande Van Nistelrooy, es un grande, bro. Vamos para arriba, Van Nistelrooy. Mira lo que es esto, mira. Yo duermo bien después de dejar a Cristiano Ronaldo después de votarlo. Duermo bien, dice. Desde este día, su vida se convirtió en una eterna pesadilla y le salía Freddy Krueger, el loco este de la Atleta de Rock que tenía nariz grande así como yo y tenía los dientes. Te salía por las noches, te dejaba dormir. En todos sus sueños no pudo dormir más. Me alegro mucho con sueño para la calle, perro pelagato. Afuera, reina todo Heriberto Tejan. Vamos a reina todo Heriberto Tejan. Mate una risa, mero.
Y la musiquita de Satan, madre. Bien, mira cómo pone Pete Morgan. A positive note, Alice Tejan, que a menos que Tejan duerma bien ahora. Perro pelado. Ya todo lo que ha gastado Heriberto Tejano. Mira, 616 millones de euros gastaba por Tejan en cargo. Y el Chelsea, 1.3 billones. Madre mía. Madre mía, cómo ha gastado dinero el Chelsea, mi hermano. Y empezó a sonar esto mientras tanto. ¿Qué? ¿Se lo van a la Messi de nuevo? Dice Fabrice Hankin, fue el primero en decirlo. Breaking. El entorno de Vinicius está diciendo que no ganó Vinicius el Balón de Oro. Que no están seguros y de que algo está mal. Algo está mal. Pero bueno, mientras tanto, cuando te pregunte qué es karma, le responderán con estas cuatro imágenes. Imagen 1, saque. Imagen 2, saque. Imagen 3, saque. De todos los lados lo sacan. Imagen 4, saque. Y el baile lo van a sacar también. También, que también le coge el karma. Dice oficial, le dejan estudiado como entrenador de Manchester United. De nuevo, varios años de fracaso. El club inglés, pam, pam, pam. Y ahora el chiringuito. Vinicius Junior no va a Balón de Oro. Rodri será el ganador y se lleva el premio. La delegación que está en Mar de Beba no ha salido, no ha partido, Baraja. Es sorprendente, mayúscula, enfado monumental. Salía esto y decía, nah, esto es mierda, chiringuito. Yo seguí en la mierda. Última hora. Rodri ha ganado Balón de Oro. Real Madrid no ha ido a París. Ahora mismo están toda esta gente hablando. Travis, criticar. Me llama atención que Ronaldo duerma en Madrid para sacar el Balón de Oro y no lo entregue. Pues llama la atención, ¿no? Que Ronaldo es obvio. Es obvio. ¿Qué ha pasado? A lo mejor quien le tiene que entregar el Balón de Oro a Rodri es otro jugador español. A lo mejor llama a Xavi o a Sergio. Bueno, increíble. Miren, te han despedido Manchester United. Grande nuestro querido Cristiano. Mira la imagen esta, mira la imagen. Despedido, mira a Cristiano y Sancho riéndose a la puta calle, viejo. Carbo asqueroso, mira cómo le mojan la capa a este descarado. Me alegro tanto, mira, se quedaste sin trabajo. Con millones, sí, pero te quedaste sin trabajo. Me alegro mucho, brother. ¿Cómo esta gente puede hacerse millonario entrenando haciendo fútbol? Miren esto nunca lo vamos a olvidar. ¿Por qué le tengo odio? Nunca olvidaremos cómo acosaron a Ronaldo en el United cuando estaba con su bebé en el hospital. El fútbol no es más importante que la familia. Aquí tenemos a Cristiano Ronaldo que salió en el documental de Georgina con la hija en el hospital, ingresada, la hija que era mitad. Hermana del niño que perdió Cristiano Ronaldo. Cuando el niño, que Cristiano Ronaldo perdió su bebé, bro, eso fue en mayo, junio, mayo por ahí, que él sacó la carta, que sacó todo el mundo. El mundo entero esperó dos semanas y le fue para arriba. Después las vacaciones más bellas, él tuvo que sacar las vacaciones y dice para el hospital, es más bella porque su hija estaba ingresada en el hospital. Y esa es la misma hija que tenía problemas con que el niño se murió en el parto. Entonces tú dices, coño, ahora se nos va a morir otra. El nerviosismo que le entra a un padre y a una persona es de extremo, cosas que yo no he vivido nunca porque no tengo hijos. Pero imagino a mi chicharrón que se esté muriendo y está aquí para el hospital. Me entra un nerviosismo que me muero. Entonces, imagínate tú, Cristiano Ronaldo con su W, perdió uno ya y el otro pareja en el hospital. Llame a United y le diga, mi hermano, no puedo ir a su asquerosa gira de Australia. No puedo ir porque tengo a mi hija ahora mismo en el hospital, brother. La menor, la que es siamé, la que es sister, hermana de que perdimos. Ah, usted, ok, Cristiano. Cuelga el teléfono, United llamando a la prensa, Cristiano no viene a la temporada, eso que se va, acábenlo. Y lo acabaron, cabrón. Yo me acuerdo que todos los días salía Cristiano al Atlético Madrid. Ay, no. Como me ponían ellos, rechazado. Rechazado. Y el Heriberto Tejan cuando llegó lo trató como un perro porque si lo quiere ganar se quiere la temporada. Como no fuiste parte de la temporada. Y lo trató como un perro y nadie le creyó. Y él sintió, coño, pero el club no me creyó. Y la prensa lo acabó. Mira, me cago en la... Me les deseo lo peor a toda la prensa asquerosa. Lo peor es que en esta mierda de fútbol la prensa siempre gana. Él gana siempre Messi y siempre gana la prensa. Siempre ganan ellos, brother. Porque dejanle calma a la liga, pero a la prensa nunca le da el calma. Tengo una gana que se le incendie la oficina sin nadie adentro. Pierdan todo, brother. Lo que les hackeen, todas las cuentas. Mierda, casco me da la prensa, mi hermano. Toda la prensa mundial. Oliver Kahn hablando cada ratito, ¿no? Que Oliver Kahn hablando con noticias de nosotros, mi hermano. Nosotros somos los que poníamos, oye, Cristiano Bayer. Cristiano que puede ir a Bayer. Y venía Oliver Kahn a salir a decir, no, rechazado. Con suerte que tú me estás hablando. Maldito Oliver Kahn. También le llegó el calma asqueroso a él también. Pero bueno, seguimos. Que me caliento mucho y no hago la noticia. Y bueno, Francia Fútbol va a robar hoy el Balón de Oro. Es que esto está en... Déjame ponerlo en inglés. Francia Fútbol va a robar hoy el Balón de Oro. El Gerd Müller, el mejor equipo del año y el mejor entrenador. Boicot al Balón de Oro, mi hermano. Boicot. Ya todo el mundo mamá. Bueno, bro, imagínate, tú es que no vas a robar, pero es que así no se puede. Dice, este hijo de puta consiguió que le dieron 5 Balones de Oro contra toda esta mafia antimadridista. No es que sea el mejor jugador de la historia, es que es una de las diferencias abismales del segundo. Factos, brother. Es que esto nos prueba. El Balón de Oro, mira, vamos primero a terminar de Tejan. Tejan, 128 juegos, 72 ganados, 20, 36 perdidos. Dos trofeos, a rating win 56%. ¿Mal?
NASAR TV. Ahorita voy a ver NASAR TV. Miren esto, ya lo confirma RMS Sport. Información de Premier conquista que Vinicius ni el Real Madrid, bien hecho por el Vinicius, por el Real Madrid, no van a asistir a la gala, mi hermano. Va a ir solamente jugadores del Barça, jugadores del City. Entre ellos se van a concarrir hacia la ahí. Por supuesto, la gente del Barça van obligados porque saben que le van a dar su premio el año que viene. Claro que sí, vamos a ver si pueden ganar. Fabricio Romano, Vinicius Junior no viajará a París, ya que Real Madrid sabe que no ganará el Balón de Oro. Nadie de Real Madrid se trae a la ceremonia, ni Florentino, ni Vinicius, ni Carlo Ancelotti, ni Jude Bellingham. Cabrones, se jodieron, mi hermano. Mira cómo llega la pámpara. Ayer yo hice un video en el canal principal, en secundario. Pues se fue la mierda de video. Rodri en el primero, segundo Vinicius, Jude Bellingham en tercero, Dani Carvajal en cuarto, Erling Haaland quinto, sexto Kylian Mbappé. Yo creo que se lo dan a Messi. Quiten eso y díselo a Messi. ¿Qué pueden hacer ahora? Llamar a Messi rápido. Ven corriendo para acá, Messi. Y Messi ir a recoger su balón de oro para que sea feliz y contento. ¡Atención! ¡Jugones! Vinicius ha decidido no acudir al balón de oro. Sus compañeros y el club le apoyan. Nadie del Madrid viajará a París. Nadie. Empezamos. ¡Exclusiva, jugones! Increíble, brother. Increíble. Atención, los dirigentes de Real Madrid están furiosos. Están seguros de que Vini Junior no va a ganar el balón de oro. La delegación de Real Madrid permanecerá en España. Se cancele el viaje a París. Esto es un escándalo, brother. Esto es un escándalo mundial, mi hermano. Este tipo, que lo único que tenía que hacer France Football es decir, brother, vamos a poner este premio ya por una vez bien. Que le caiga mal a la gente, Vini. Crea polémica. Que ni siquiera están buscando ya polémica. Cabrón, lo que están buscando es robar. Porque el único jugador que crea voltaje en el mundo del fútbol se llama Vinicius Junior. Ah, se lo van a la Rodri para que sea una gala mermada, que nadie la vea, que sea blue, que sea bla, le quitan el premio. Bueno, hubieran invitado a Cristiano Ronaldo, hubieran dado a Jeff Mueller. Ya la gente hubiera visto la gala. Bro, nadie tiene que ver la gala esa. Eso es nadie conectar con la gala, quitarte, conectar y ponerse a ver Netflix. Que nadie vea la gala. Hay que hacerle un boicot a esta gente para que sientan los puntos abajo. Ni siquiera va a Messi, así que menos van a ganar. Brother, es una falta de respeto, pero para la mierda, bro. Se lo robaron, cabrón. Lo que nunca pensé. Yo dije, seguro estaba Vinicius. Yo hasta el último momento dije, estos rumores son para que la gente más o menos vea la gala y diga, coño, vale un poquito de acción. Cabrón, no. Se lo robaron, mi hermano. Se lo van a la Rodri. A Rodri, no, porque ganó la premia. Porque qué Rodri, qué mierda. Porque ganó la gala Eurocopa, qué mierda. Carvajal también le ganó la Liga, la Champions y la S. ¿Por qué no se la van a Carvajal entonces? Eso es lo mejor de Carvajal, mi hermano. Pero no, es al Madrid completo. Es al Madrid completo. Es que es contra el Madrid. Imagina tu papá. Para la mierda esto, brother. Para la mierda esto. Mira, es que es increíble, brother. Increíble. Deberíamos haber dejado de tomarnos en serio el Balón de Oro el día que este enano empezó a robarlo. El hecho de que tenga hecho la mayor mancha del legado de este premio, no me extraña que Vinicius se lo robaran. Claro, brother. Pero yo lo preferiría. Yo sin Messi la ecuación. Sin Cristiano también. Yo Vinicius, brother. Exclusiva defensa central. En el vestuario de Real Madrid nadie sabía si Vinicius lo iba a ganar, pero lo daban por hecho. El entorno del jugador quedó en shock después de enterarse el vuelo. Estaba previsto a las 14 horas y se canceló. Vinicius Junior estaba destinado a ser robado por France Football. Mira lo que pongo ahí. Jamás de los jamases aparecieron los buenos que apreciaron. Ah, coño, no pudo. Aparecieron los buenos que tuvo que ser Cristiano Ronaldo para ganar 5 balones de oro contra la corrupción más grande en el deporte. La corrupción más grande de un futbolista y la corrupción más grande de unos premios. Bravo, bicho. Te pasaste el fútbol en modo legendario extraterrestre. ¿Cómo coño este tipo pudo ganar 5 y empatar a Messi en ese momento? Y meter otra temporada más dura y pasarle a Messi. Dijeron, no. No. No le puedes pasar a Messi. Pa' Modri. ¿Cómo coño pudo, cabrón? Este es para que se hubiera ganado 1 y ya. 1 y para tu casa. Y Messi 9, 10, 20. Para la mierda la corrupción de este premio, cabrón. ¡Qué mierda, bro! Es que ya lo que deberían era cocinar los premios esto. ¡Qué mierda, brother! Mira a Rodri llegando, mira a Rodri llegando. Mira a Rodri llegando a Balón de Oro, mira. Con la familia entera, se lo van a ganar. Harán su paripé y harán su mierda. Factos, el Balón de Oro y el FIFA de vez han perdido credibilidad. Factos de factos, es que a la cara. Última, el Madrid planta el Balón de Oro al entregarse, se planta entregarse el Balón de Oro. Dice Tomás Roncero, estoy flipando. Y el año pasado no se lo merecía más Rodri que ahora, habiendo ganado todo con el City y con España. Ah, que había que regalárselo a Messi otra vez. Brother, es que mierda, brother. ¿Por qué siempre se lo regalan al mismo? Mierda, bro. 2010 debió ser ganarlo Sneijder, pero lo ganó Messi. 2018 debió ganarlo Cristiano, pero lo ganó Modri. 2019 debió ganarlo Van Dijk, pero lo ganó Messi. 2021 Lewandowski, pero lo ganó Messi.
Haaland, pero balón Messi. Dominic Vinicius, pero balón Rodri. Balón de oro, corrupción, pero yo no, es que yo creo que City tuvo que pagar. Es que hay que pagar, mi hermano. Hay que pagar, mi hermano, obligado. Obligado, hay que pagar, porque no entiendo, brother. Yo no entiendo cómo es que funciona esta mierda. Cómo es que ellos deciden tener un tipo como Rodri, que ni da de hablar. Que Rodri es muy bueno, sí, con suerte. Darle al mejor mediocampista, entrega, mejor portero, mejor defensa, mejor mediocampista y mejor delantero. Y después ponga el balón de oro. Entonces cada copa tiene su premio. Ya, todos felices. Pero no. ¿Qué es Rodri? ¿Quién va a ver la gala de Rodri? ¿Qué impacto en el fútbol va a tener Rodri? Si lo van a Vinicius, impacto mundial. Ala Mbappé, menos impacto que Vinicius, porque Rodri tiene más impacto. Lo bonito hubiera sido Vinicius Jr. en la gala, Cristiano Ronaldo entregándole el balón, y nada más y nada menos Cristiano Ronaldo, Jeff Müller, antes que llegue Vinicius, después Cristiano Ronaldo, el balón de oro. Perfecta la gala, mi hermano, perfecta. Eso que un guión, ponlo ahí, estos puntos, estos ratings. Nada, mi hermano, nada. Se pasaron por el culo a todo el mundo, mi hermano. Tienen a la prensa contra él, como él. Tienen los árbitros en contra, como él. Tienen las noches históricas en Champions, como él. Le roban balón de oro, como él. La historia se repite, cada vez más claro es el heredero. Y el precio a pagar para ser la estrella del Real Madrid. Y por eso no te abandonaré. Vinicius, más en tu barco que nunca, bro. Está firmando su documental para ser feliz. Vamos a lo que dice el chiringuito viejo este. / 0510 también se ha suscrito. Gracias, muchas gracias. Gracias a David RG /8. Muchísimas gracias. 38 meses. Samuel. El Real Madrid se entera de que Vinicius Jr. no va a ganar el Balón de Oro gracias al Manchester City. El Manchester City tiene la comunicación por parte de los organizadores de que Rodri va a ser el ganador del Balón de Oro, y por una comunicación que hay entre clubes hace unos dos días la gala del Balón de Oro, los organizadores le comunican quién va a ser el ganador, y a partir de ahí hay una comunicación, y esa comunicación que tiene el Real Madrid con el Manchester City le desvela que Vinicius no va a ser el ganador del Balón de Oro. O sea, el Real Madrid se entera gracias al Manchester City. La organización se pone en contacto con el Manchester City y de manera casual entre clubes llega esa información de que Vinicius no va a ganar el Balón de Oro y lo va a ser Rodri. Es, con lo cual, no lo sabían solo dos personas. Dos, el ganador y el club al que pertenece el ganador del Balón de Oro. Con lo cual ya... Este también. ¿Antes o después del clásico? ¿Antes o después del clásico? No lo sé. Al City se lo comunican hace un par de días, por lo visto, según me dicen a mí. Y la comunicación entre el Real Madrid y Manchester City no se la fecha. También no te demuestra la falta de asesoría general que siempre tiene Frankfurt con el Madrid, porque igual que llamas al City para comunicárselo, sabiendo todo lo operativo que pueda tener el máximo favorito. Pero la pregunta también es, que avises, la pregunta también es, si se gana Vinicius, mundial, que no se la dar. Pregunta, Tomás, también es, yo estoy haciendo de bola del diablo, pero la pregunta es, si el hubiese ganado Vinicius o Carvajal, si la organización no hubiese llamado al Madrid para decirle, tenéis el ganador, no lo sé. No, tendría que haberle llamado. Pero no es el ganador. No, porque el Madrid se le tiene vetado. ¿Cómo ha ido Rodri a París? Me cuentan que ha cogido un vuelo en la ejecutiva aquí en Madrid, un vuelo privado. Ha ido acompañado de sus dos padres, de su novia y de su hermano. Si solamente vas como candidato y no lo vas a ganar, es raro que te acompañe tanta gente. Tengo imágenes, la imagen de jugadores que tenemos de Rodri. Me vais poniendo imágenes que hayamos visto también en el centro. Vamos a las subs. Álvaro, ¿qué? Es un cuarto. Queda quinto con solo 57 votos. Gana Messi, que no ha hecho nada. Y no vi ningún enfado general. No vi ninguna indignación de que Rodri, que era por mérito, que le tenía que haber ganado. Y quedó quinto y nadie dijo nada especial, ni fue ni indignante ni tal. Y sin embargo, ahora noto como que, hombre, solo faltaría que no se lo diera. Yo soy primero que como español, pero que lo hubiera ganado ya pasado cuando lo merecía. O sea, que está claro que es un voto contra Madrid. No pro Rodri, cuidado. Que Rodrigo. Totalmente, don Roncero. Es un voto contra Madrid, contra Vinicius. No pro Rodri. Es un golpe de estado al Madrid. Diego, adelante, Diego. Diego tiene que estar permanentemente abierto. Diego en una ventana. Diego permanente. Diego manda, Cuando Diego pide paso, se le... Madre mía, brother. Lo que acabamos de presenciar hoy, mi hermano, no tiene ni pie ni cabeza. Ya lo de Erick ten Hag se me olvidó. ¿Cómo coño te dice? ¿Tú te das cuenta que el descarado este siempre se tira la foto con todos los balones en su casa? ¿Cuándo Cristiano ha hecho eso en su vida? ¿Cuándo Cristiano se tira una foto con todos sus premios en su casa? La más que la vea es en Lisboa, que fue en un patio arriba. Pero que es que ganó un balón de oro, no se tira una foto con todos los balones de oro. Es que es un marandado hacer. Qué asco, brother. Qué asco siento, brother. Siento mucho asco, brother. La noticia a esta hora es que Vinicius Jr. no se va a llevar el Balón de Oro. Ahí... Bueno, esto fue lo que dijimos ahorita. Qué asco me da, mi hermano. Qué asco me da el fútbol, brother. Han acabado con los premios de mierda esto. Lo único que queda... Coño, que mira esto. La falta de respeto. Poner a Cristiano en calzoncillo con Pogba en medio de la gala. Qué desastre, brother. Even Drogba se quedó en shock. ¿Cómo vas a hacer eso, brother? Nunca olvidaré cuando France Football mostró esto de manera irrespetuosa en la ceremonia del Balón de Oro sin ningún motivo. Hasta ayer Drogba quedó en shock. El hecho de que haya ganado 5 balones de oro con una organización tan vergonzosa. Es increíble.
Yo había dicho algo de Madrid y el Balón de Oro. Abel había dicho algo por aquí abajo. Abel, exclusiva. Ese lo puse yo. Yo puse algo. Aquí puse. Ya me tengo que reír de esto. Al final, France Football le da la razón a Cristiano. Estos premios son una mierda. Vamos, Globe Soccer. Tienen otra oportunidad de darle el premio a quién es. Real Madrid Vini. Póngale corazón a Globe Soccer, que es el premio que premio a ganar, brother. No queda otra. Entonces, Globe Soccer va a coger. Es que Globe Soccer ya es mejor que Balón de Oro. Es que venga a decirme lo que le dé la gana, que venga. Es que es mejor que Balón de Oro, cabrón. ¿Cómo tú vas a quitárselo así a la cara? Si todo el mundo del fútbol ya sabía que Vinicius lo iba a ganar. Todo el mundo del fútbol lo sabía. Le dan el Balón de Oro de vez a Modri para no dárselo a Ronaldo. Robo. Inventan un premio para Lewandowski para dárselo a Messi. Le dan el Benzema para dárselo de vez a Messi. Inventan un premio para Haaland para darle el Balón de Oro y de vez a Messi. Robo a Vinicius. Nefasto. Fran fraude, brother. Fran fraude, mi hermano. Claro que Ronaldo dijo. Cristiano Ronaldo dice que te ves el Balón de Oro perdió credibilidad. Increíble, brother. Dos queda mencionar, Ebre correcto. Tejan, what's the problem? De Balón de Oro, luce privilegiado. Ah, exactamente, brother. Dos faltos que Cristiano hoy ganó con el faltos que tira. Cristiano hoy ganó con el faltos que tira. El Balón de Oro 2024. Rodri va a recibir el Balón de Oro este año. No estuvo en el mejor 11 de la FIFA. No estuvo en el mejor 11 de la UEFA. No ganó el mejor jugador de la Premier. Que alguien me explique qué pasó. ¿Qué pasó? Sé yo qué pasó, mi hermano. ¿Qué sé yo qué pasó? Madre, ahora todos los madridistas llorando, todo. ¿Qué pasó ahora con este tipo? 10 goles tiene Mitro. Y madre mía. Ya, brother, basta ya. Europa League. Pero claro que hay que hacer esto, veo. Hay que ir a la Super League, hacerla. Y lo que tienen que hacer es invitar a la Nasal. Porque son tan brutos los anormales estos que tan haters de los anormales que inventan estas cosas. Con suerte invita a la Nasal. Invita a los equipos saudíes para que tú veas cómo se mueve la Super League dura. Y deja el Mundial de Clubes quemado. Si sí, invitaron al Inter de Miami sin razón alguna. O deja de existir para nosotros, dicen en el Real Madrid. El Balón de Oro deja de existir para nosotros, dicen en el Real Madrid. José Félix Díaz lo acaba, bueno, acaban de hacerle la guerra al Balón de Oro, mi hermano. Acaban de hacerle la guerra al Balón de Oro. ¡Uy! Guerra, guerra total. Ahora sí se va a poner las pilas. Es que es una falta de respeto. Es una falta de respeto a Vinicius, una falta de respeto al fútbol. Por suerte, Tejan lo despidieron hoy. Bueno, mi gente, quería que hacerle el video este porque estoy encabronado, brother. Pero por otro lado, estoy feliz porque Tejan se fue. Increíble, brother. Increíble. Lewandowski, pero cualquier cosa, ¿eh? Si Vinicius no gana el Balón de Oro, será el robo más grande de la historia, mismo que le hicieron a Iniesta, a Xavi en su momento. Manchester City le dijo a Madrid, ahí mismo. ¿Qué más tienen los pelados esto antes de irnos? Es uno de los 30 nominados. Uno de los 30 nominados al Balón de Oro. Ah, claro, verdad. Cuidado que no sea Hummels sí. Al final. Pero... Qué desastre, mi hermano. Qué desastre, mi hermano. Relación para ti de este año con la UEFA. Por cierto, la UEFA es parte del Balón de Oro este año. Por si alguien se sorprende aún más, roba Vinicius. Futbolista, el fútbol está podrido y corrupto, brother. Mira, hasta Fabricio lo dijo. No, desastre, hermano. En las oficinas del Real Madrid, José Luis Sánchez. ¿Qué ha pasado? Hola. Sí, José, muy buenas tardes. Estaba todo previsto para que una delegación de entorno... Nos quedamos con el bicho, mi gente. Vaya, brother, shop. Increíble, estoy en shock, brother. Increíble. Código Arelipillo, 12% de descuento. Código Arelipillo, 15% de descuento. Una compra de $150 o más. Recuerda, hermano, que estamos bendecidos. No en la pan, por ahí en el dulce. Esto es una falta de respeto al fútbol, brother. Falta de respeto bien dura. Pues el código ya lo tienen perfecto. Tienen que empezar de Colombia la nueva, la legendaria, la de 100 años. Mira qué bonita. Ya tú sabes lo que hay que hacer. Dale like, suscríbete a las partes de estas redes sociales. Entra a Facebook, TikTok, Twitch y en Twitter. Sígueme en todos lados que te gustan. Arroz automático, todos los pelados. Un más ve que te coge el perro que ladró. Swanfen. No importa si yo me enojo, esto es para ti, para cualquiera es probo. Yo me encabreo, me encabreo, me encabreo, no me encabreo, no me encabreo.